azúcar. ¿Aquí qué tanta agua le echó? Un litro. ¿Un litro de agua y cuánto de azúcar? Una taza. Le eché un cuarto de azúcar, una taza. Una taza de azúcar. Sí, una media cucharada de... Media cucharada de... Sal. Sal. Un pizquito de carbonato. Un pizquito de sal. Ah, dame dos huevos, hijo, para acá. Allá. Otro pizquito de sal. Sí, échame aquí. ¿Cuánto fue de azúcar? Un cuarto. ¿Un cuarto de azúcar? Sí, lo hace cuarto y medio. Porque le eché un cuarto y si no agarran, pero eché otro poquito. Echan otro huevo. Dos huevos. ¿Esta es la levadura, va? Sí, esa es la levadura. ¿Esta, ¿de qué hora la puso a remojar? Ahorita. ¿La acaba de poner? La acabo de poner. ¿No se deja mucho tiempo eso? No, ya. Con un ratito nada más que sí. Se pone a remojar la levadura. ¿Y la harina cuánto le va a echar? ¿Cuánto? Dos. ¿Los dos kilos? Sí. ¿Eso qué? Ah, la levadura. Ahora sí, échame la harina ahí. Me eché con la harina. ¿Todo el kilo? Todo. Espera que le agregue el otro. Échale el otro. Es que bien fácil esto. Tuve como para hacer pan. ¿Ya? Ya no se le agrega más cosas. ¿Un litro de agua le echó? Sí, le eché un litro de agua. Pero lo mejor... Cuando lo esté amasando, vamos ya, a ver si sí, ocupa más agua. Sí. No. Es que se le echó un litro para disolver el huevo y el azúcar y todo. Entonces, ya que lo está amasando uno, si ve que le falta agüita, pues le pone si más. Si quiero hacer un kilo, le echo medio litro de agua. Sí, medio litro de agua. Y un huevo. Y medio cuarto de azúcar. Medio cuarto. No, el carbonato es el que se le echó un poquito. Ah, el carbonato más sí. Poquito, es nada más una pizquita de carbonato. Sí. Y el resal sí es una cucharada. Dame un okay. Más agua. Vamos a poner. No, de la helada, pero esa es bastante caliente, no hay acá. Ya aquí se le va echando el agua, depende de cómo depende se vaya viendo la masa. Sí, pero primero se le pone más un litro de agua. Porque si es poquita de harina, también si va a ser un kilo, se le pones medio litro. Ajá. Y así, ya la masala, si ves tú que le falta. Ya se le va echando poquito. Se le va echando poquito, poquita. Para que no quede aguada. Sí. Tantita nomás, sale que no va a necesitar mucha. Ese es un chorrito ahí. Es lo más fácil que pueda ver. ¿Esto no lleva manteca? Hacer pan. Después, cuando ya se... Ah. Ya que esa masa también se la manteca de puerco, hijo, quedó afuera. Va a traérmela. Cuando lo está amasando uno le pone tantita manteca de puerco. Como ya lo está amasando uno, entonces le pone tantita manteca de puerco para que no se... Si la quieres amasar tú, Alexis. No, no, te quiero la luz con esto, pero... ¿No sabes por qué? Ay, pues ¿por qué? La otra vez hicieron y la amasó usted y luego la amasó mi tía y no hace mucho el pan. Ya está, nomás es inyectarle bien la manteca y se deja un ratito que se hinche. Ya se hincha, entonces se le pone la manteca ahí. ¿Cómo que tanto tiempo se deja para que se hinche? Bueno, ¿una media hora? No, menos. ¿Menos? No. Unos 15 minutos. 15 minutos ya y se empiezan a hacer los panes. Sí. Ah, estaba yo aquí con los panes, es un chojo. Sí. ¿Quién es la que le amasó? La ajeno. Mi tía, que es usted. Bueno, empezó usted, es mi tía, que es mi. Se le va las cosas al agua, el huevo. No es lo mismo que eche la harina y, después, y le está luchando el agua y el huevo y todo no, eso, ¿eh? No. Entonces primero se baten las cosas en el agua. Se baten las cosas en el agua, que haga espuma. Uh-huh. Ya está bien batido, entonces ya se le agrega la harina. ¿Y
¿Y eso así para qué se le hace? ¿Para que se hinche? ¿Para que agarre aire? Para que agarre aire, es un chilpejo. Entonces ahí lo vamos a dejar y... Aquí lo vamos a dejar un ratito. 15 minutos y ya después lo vamos a hacer, ¿verdad? 15 minutos y se le agrega la manteca y ya. Ah, se le pone manteca inca por arriba. ¿Cómo? Se injerta, se le pone y se vuelve a amasar. Ah, ahorita entonces ahorita vamos a ver otra amasada. Ya, para la vida que... Ya que le vas a poner manteca, entonces le vuelves a... Luego va a estar y ya se está... Ya está juntando. ¿Se está hinchando, va? Ya se está. Ahora sí pone lumbre al horno, volteo. Suelta. Ya se nos hinchó la harina, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿esto que le está echando qué es? La manteca de inca. ¿Manteca inca? Manteca vegetal. ¿Pero por qué está líquida? Porque la calentó. La calentó para que se haga líquida. Se haga líquida. ¿Qué tanto de manteca inca es? Pasadito de cuarto. Después se va a dejar para reposar en otro rato. Sí, pero ¿cómo que tanto? Otros 15 minutos. 10, 15 minutos. Se volvió a bajar la harina, ¿verdad? ¿Se baja la harina? Sí, porque ya estaba lleno el... Vuelve a quedar como la bandeja. Pero se vuelve a hinchar otra vez. Sí. Se hincha porque... por el aire. Y aquí ya no le va a hacer así como que le hace como para que agarre aire. No. Ya no. Ya. Se quitó. Entonces ahí la vamos a dejar por 15 minutos, ¿eh? 10. 10 minutos más. 20 minutos. 20 minutos para empezar a hacer. Sí. Y aquí está la cartera. Esta cartera las embarró con manteca. Con manteca inca, se embarraron las carteras. Sí. Vamos a esperar otros 20 minutos para empezar a hacerlo. Sí. Dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas.
sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.